Ciudad de México, ¿cómo están? Chicos, chicas que están en sus escuelas, como todos los jueves a esta hora, viendo el mejor programa de televisión aquí en de TV, en nuestro programa Identidad. Recuerden, como se los hago ver todos los jueves, este programa tiene un objetivo muy claro y muy preciso, que es difundir, promover el patrimonio cultural, tangible, intangible y natural de esta, la ciudad más hermosa del país. Y una de las ciudades más importantes culturalmente hablando de todo el mundo, la capital cultural de América que es la Ciudad de México. Hoy, como todos los jueves, tenemos un programa súper, súper importante y súper interesante. El día de hoy vamos a platicar sobre algo que ustedes no van a creer. Vamos a hablar sobre el deporte nacional. Sí, señores, aunque ustedes no lo crean, también tenemos nosotros... El día de hoy, que hablar con, este, vamos a hablar acerca del deporte nacional, que es algo importantísimo dentro de nuestra cultura. Para el día de hoy tenemos un invitado súper interesante, súper importante que va a hablar acerca de eso. Pero antes, como todos los jueves, también quiero quiero saludar y quiero que ustedes saluden y vean a mi compañero y amigo, al juez más implacable de la Ciudad de México, que el día de hoy trae nuevos juegos y nuevas dinámicas para nuestros invitados de hoy. Mi amigo y compañero, Mario Gali, Gali, Gali Galicia. Mario, ¿cómo estás el día de hoy? muy buenos días. Qué gusto ya tenerte de regreso aquí en el programa de Entidad. Bueno, como hace ocho días lo vimos en, en la Feria de la Ciencia y la Tecnología, les presentamos este dispositivo que es un visor 360 grados. Y el día de hoy la escuela invitada va a tener que ver... Un videito para al final resolvernos cinco preguntitas. Por cada pregunta ganarán 20 puntos. Y vamos a conocer a la escuela participante. Ellos son la Escuela Secundaria Técnica número... ¡16! Un aplauso para recibirlos, por favor. <coughs> pásen, chicos, pásen. Bien, y vamos a conocerlos. ¿Se van a presentar, por favor, chicos? Mi nombre es Brisa. Mi nombre es Iván. Mi nombre es José. Mi nombre es Samuel. Y el día de hoy vamos a ver en qué lugar van a quedar, porque ellos están segurísimos que son los mejores bailantes de Tlatoani y que van a ganarse los 100 puntos en el video. Y bueno, Javier, como ya nos adelantaste, tenemos un invitado de lujo. Volvemos contigo para que lo presentes. Muchísimas gracias, Gali. Hoy tenemos, como les decía, un invitado de lujo, un invitado importantísimo que vamos a platicar acerca del deporte nacional de México. Pero antes también quiero presentarles a una amiga nuestra que viene también de la secundaria técnica número 16, que está ubicada en Gustavo Amadero. Michelle, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno que estés con nosotros. Y. Dinos entonces, de ver a todos tus compañeros que están en las escuelas allá, este, muy pendientes de saber cuál es el deporte nacional de nuestro país, cuál es el deporte nacional de México. La charrería, exactamente, sí, chavos. Ustedes que estaban pensando en el clásico del sábado Pumas América están completamente erróneos. El deporte nacional de nuestro país es la charrería. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Sergio Cuevas, que es de la Federación Mexicana de Charrería, que nos viene a platicar acerca del deporte nacional de la charrería. Sergio, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos, extraordinariamente el día de hoy es un honor para mí como integrante de la Federación Mexicana de Charrería y a nombre de nuestro presidente, el doctor Miguel Ángel Pascual, mandarle un saludo a todos los niños y niñas que nos hacen el favor de escuchar y ver y invitarlos a que formen parte de esta gran familia que es la Charrería. Pues ya ven chavos, ya están invitados, así que vamos a ver si al final la Federación se pone con algunos, algunas entradas de algo que les voy a platicar maravilloso, que es eh, que tienen un museo, tienen un museo del Museo Nacional de la Charrería que está increíble aquí en el centro de la ciudad y que ustedes tienen la oportunidad de visitar. Sergio nos va a invitar y nos va a decir dónde y cuándo. Pero antes vamos a, vamos a ver algo acerca de la historia, del origen de la charrería. Sergio, cuéntanos, a ver, eh, la charrería existía antes de la época eh, prehispánica, teníamos charros en la época prehispánica. ¿Cuándo surge el origen de la palabra? Cuéntanos los orígenes del charro mexicano. Mira, ser charro es un orgullo porque es ser parte de México. El charro ha estado presente en todos los movimientos de lo que ha sido nuestra historia en este país. Afortunadamente, el deporte de la charrería como tal, practicada en los lienzos charros, es cuando ya la mayoría de las gentes que emergen del campo, tú lo sabes que con la transición, la provincia, la gente se arraiga a la ciudad y en ese momento, por la necesidad de estar en contacto con todo lo que eran sus antecedentes o antepasados, empiezan a practicar, a convivir, y es como se crean los lienzos charros en la ciudad de méxico. afortunadamente, en esta bella ciudad, como tú lo manejas, tenemos una serie de lienzos charros en todas las delegaciones políticas, lo que nos permite que todos los niños que nos quieran acompañar puedan asistir. tenemos en muchos de los lienzos escuelas de charrería. hay asociaciones que se han preocupado mucho por la participación de los niños y los jóvenes, y eso nos permite darle una Continuidad. Como tú lo manejas, recordemos que eh, con la llegada de los españoles y datan los libros de 1523, cuando llegan los caballos, sabemos de la llegada de 1521, pero en ese famoso segundo viaje es cuando llegan una serie de yeguas y caballos ya al continente americano y después, después de mucho tiempo que le permiten a nuestros antecedentes, a los indígenas, empezar a montar, porque tenían que montar con un permiso de España, bajo una cédula real, Javier, eso es algo muy interesante. No podían montar lo consideraban como un delito, inclusive mucha gente era sacrificada por haber violentado esos principios. Nuestros mexicanos, nuestros eh, antepasados, nuestros indígenas, eran gente muy valiente, eran gente muy entrada y eso permitió. La charrería como tal la tenemos constituida a partir de 1921 con los primeros antecedentes y hoy en día la Federación Mexicana de Charrería, que es el organismo rector de nuestro deporte y como te lo mencioné, con unas instalaciones hermosas que tenemos en lienzos y aparte tenemos el Palacio de la Charrería. Tenemos en Isabela Católica 108 el Museo Nacional de Charrería y eso nos permite darle a los niños y a los jóvenes una expectativa general de lo que es nuestro deporte, como cultura, como sociedad y como deporte. Pues bueno, ya ven, chicos, chicas que nos están escuchando y viendo allá en sus escuelas, es verdaderamente impresionante y nos inunda de orgullo, se nos llena el pecho verdaderamente de amor y de identidad sobre esta actividad que es tan fascinante y tan lucidora como es la charrería mexicana. Entonces, ya ven, no nada de eso de caballeros águilas y caballeros jaguares, no había porque no había caballos. Eran guerreros, ¿no? Empiezan a llegar los españoles y empiezan a surgir todas estas actividades agrícolas que les van a dar pie a la formación de lo que es el charro mexicano. Ahora cuéntanos una cosa, este Sergio, esto que nos dices que no estaba permitido para los indígenas eh, el montar a caballo, les empiezan a dar autorización a partir de las necesidades propias del campo, que se necesitaba realmente eh, que subieran los caballos y que pudieran ellos trabajar el campo y los animales a partir de la ayuda de los caballos. Y entonces me imagino que empiezan a surgir este tipo de, de, de vestuarios, de vestimentas, ¿no? que son tan características del charro mexicano. Danos un poquito de los antecedentes de, 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 de la vestimenta del charro mexicano y cómo va surgiendo este, el, traje, el traje típico. Mira, como lo dices bien, con la llegada de los españoles a México, tenemos una influencia. En nosotros empezamos a tomar el antecedente, que la charrería es en el tema del antecedente de Salamanca, España, de la vestimenta. Ahí es donde se encuentran los primeros vestigios para nosotros. Y nosotros vamos a utilizando la charrería como una especie de generador de economía. ¿En qué sentido? La charrería empieza a ser parte de la vida propia. Porque primero no había charrería como deporte, había cocharrería como un deporte, como una actividad propia del campo. Se les permite a los indígenas montar a caballo para mover el ganado que se tenía que trasladar de haciendas en las zonas donde se tenía esa mayoría de producción, donde era el insumo, donde era el recurso lo que generaba la vida económica, y para mover la cantidad de cabezas de ganado que tenían, tuvieron que montarse a caballo. En el campo lasaban porque se lasaba una necesidad. Recuerden que la charrería no solamente es el deporte, nosotros cuidamos mucho nuestros animales, nosotros somos defensores de la vida y el respeto a los animales y cuidamos muchísimo sobre todo que se tenga la esencia de la pureza del deporte. En el campo se lazaba para tuzar, para vacunar a los animales, para llevarlos a cabo los capaderos que también eran propios de las regiones y eso que nos permitía tener el antecedente de todas nuestras suerte charras. Hoy en los lienzos charros tenemos la fortuna de tener reglamentado Protegido a nuestros animales, y aparte, nosotros somos unos hombres enamorados de la vida de nuestros, nuestras familias, somos enamorados de nuestros animales, los tenemos en unas condiciones de maravilla, los cuidamos muchísimo. Los caballos son animales muy delicados y estamos comprometidos con eso y procuramos tenerles las mejores condiciones, pese a que los tengamos ya hoy en ciudad, lienzos dignos, caballerizas dignas, espacios dignos para los animales. Pues miren, vamos aprendiendo cada vez más acerca de la charrería del deporte nacional en México. Sergio, yo te veo muy elegante el día de hoy. Te veniste verdaderamente con un traje preciosísimo, con tu sombrero, no, con tus botines. Cuéntanos acerca de cómo debe ser el vestuario o el cómo debe ser el traje de charro. Eh, ¿Qué elementos lleva y qué cuáles son sus características principales? Si quieres, nos ponemos lo de para que pues, Muchas gracias. Qué, la gente pueda apreciar verdaderamente. El traje que tú traes y no los puedes explicar, Sergio. Muchísimas gracias. Mira, de una forma sencilla, quiero decirte y quiero decirle a todos nuestros amigos que nos ven: la charrería tiene diferentes categorías de vestimenta. Yo vengo hoy para competir. Traigo un moño colgante, mariposa, lo pueden ustedes observar. Traigo una camisa que se denominan camisolas o pachuqueñas dependiendo la región. Son camisas que tienen un corte diferente, son ceñidas al cuerpo, nos permiten tener la comodidad para alzar, para poder ejecutar las suertes. Las suertes de charria, te las voy a ir comentando. La cala de caballo, los piales, las colas, el jineteo que es muy propio de nosotros los mexicanos, la terna en el ruedo, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y el paso a la muerte. Hago la reflexión por qué esta vestimenta, porque es muy cómodo cuando tú estás montando, tener. traigo un pantalón que si ustedes lo observan... Trae una greca, que es propia de nuestros artesanos, los mexicanos, que todo este trabajo es a mano. Esto no se hace con troquel, se hace con diferentes artesanos que nos hacen favor de procurar y conservar. El pantalón se ciñe, y ustedes lo observan, que baja hasta el botín, si me permites. Y trae la campana, el pantalón acomoda aquí. Aquí es donde va la espuela. Nosotros la usamos para montar, no para lastimar al ganado. La, la utilizamos para ayudarle al animal y acomodarlo, mandarlo con el, con las piernas, como decimos. Traigo un cinto que si me permiten. Me gustaría que lo observen. Es un cinto piteado propio de la región de Zacatecas, donde se tiene un bordado. Este tipo de situaciones nos permiten genera, generar mucho de derrame económico porque hay artesanos, orfebres, piteadores, gente que toda su vida ha trabajado alrededor de esto. Y nosotros, a través de la charrería, somos un generador de economía muy grande. Derramamos muchísima economía a favor, con empleos y subempleos. Es lo bonito de la charrería, no solamente es deporte. Y con esta indumentaria, como ustedes ven, el sombrero. El sombrero de charro tiene una característica. Este es un sombrero de galón francés que tiene su toquilla y su ribete, pero tiene la característica que es de cuatro pedradas. ¿Se las señalo? Estas cuatro pedradas son lo que marcan el estilo de nosotros, los charros. Si han observado alguna vez nuestros amigos, nuestros compañeros, porque así los consideramos, a la gente del marachi, que es un orgullo de México, utilizan el dos pedras, un estilo jalisco. Eso es lo que nos distingue. Tratamos de, de venirnos a la altura y te repito. Esto es para, tenemos trajes de gala, trajes de etiqueta, tenemos trajes de botonadura, bordados. Pero igual en algún momento yo me comprometo contigo y yo sé que el doctor Miguel Ángel Pascual me respalda, de traerte una serie de trajes para que todos los niños si hacemos un compromiso posterior vean cuáles son las características del traje de charro y que lo vean de distintas formas, además de la presencia mucho muy importante de la mujer. Maravilloso, eso me parece encantador y aparte ya tenemos un compromiso extraordinario por parte de la federación. Quizá podamos hacer el programa allá en el museo que es... Verdaderamente espectacular las piezas que tienen allá, las, este, las sillas, eh, los trajes, ¿no? las herramientas de trabajo, en fin, las armas que tienen. Creo que es un lugar que todos los que están viendo allá, las escuelas que participan dentro de estos programas de visitas escolares, es una visita obligada que tengan que ir a ver el deporte nacional allá en la federación. Bueno, eh, vamos a tomar asiento, Sergio, pero antes vamos a pasar allá con el juez más implacable cable de la Ciudad de México que nos tiene algunos resultados de cómo va esta escuela secundaria número 16 en este torneo impresionante que tenemos de haber quién sabe más sobre identidad. De la Ciudad de México, Mario Gali, Gali, Galicia, dinos cómo vamos. Bien, Javier, aquí vemos ya al último participante viendo el videíto. Previo a las preguntas que les vamos a realizar, está a punto de terminar el video y en un momento más eh, veremos si saben mucho sobre identidad, pero ellos están seguros que son la mejor escuela que dan la y Azteca. Así es que vamos a ver si es cierto. Pasamos enfrente, muchachos, por favor. Y les vamos a tú, sigue viendo el video, si gustas, para que termines. Y dice así, ellos quieren danzar como Tlataní Azteca. Ellos, ellos quieren, quieren danzar como Tlataní Azteca. Primero los pies, pies Penacho y después. Pies. Y danzar y danzar y danzar. Uh, no, mi chavo, eh. Creo que esto escuela acá ha quedado. En el último, último, último lugar de todas las secundarias del país, de la ciudad, porque ni siquiera cantaron, se te quedaron bien. Estaban un poquito fríos, pero es que te aplaudieran, Mario. Estaban un poquito fríos, pero en un momentito más, vamos a regresar para ver cómo lo hacen en la segunda oportunidad. Bueno, pues vamos entonces a seguir con nuestro programa en lo que despierta la secundaria 16, porque al parecer quiere quedar en último, último lugar, ¿no? Pero tenemos a Michelle y Michelle no nos ha platicado de esto que nos está contando Sergio, que nos parece fundamental dentro de, del bagaje que tenemos que tener todos los mexicanos, de sentirnos orgullosos, identificados con nuestras tradiciones, con nuestra historia y nuestra cultura. Ya nos dijo Sergio que también las mujeres le entran al asunto uh -huh. de la charrería. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Te gustaría participar en algunas de estas actividades, Michelle? Yo creo que sí, porque, como dices, México es un país que tiene variedad de tradiciones. La charrería yo creo que es el deporte, bueno, como dices, es el deporte de México más conocido. Entonces, creo que sí, como que me gustaría entrar eso de los caballos y todo eso. Yo creía, sinceramente, que las cositas de atrás que usan las botas era para lastimar a los caballos, pero ahora me doy cuenta que es nada más para, ahora es sí que, guiar a los caballitos. Bueno, pues miren, entonces ya Michelle también está apuntadísima <laughs> para subirse al caballo y empezar a hacer alguna de las suertes que nos ha mencionado Sergio, que espero, ahorita les vamos a dar chance a los de la 16, a ver si recuperan unos puntitos, si han estado atentos, que nos digan tres suertes que nombró Sergio dentro de lo que es la charrería mexicana. Si no, Mario, como diría el chinito, no copelan y cuello, ¿no? Bueno, parece que vamos a seguir nosotros con nuestra plática con Sergio. Sergio... Eh, cuéntanos un poco entonces, ya sabemos el origen de la charrería, ya sabemos entonces dónde se realiza, que son estos lienzos que tiene todo el país, cómo está conformada la federación, cuántos charros hay en México, verdaderamente si hay una pasión por esto, porque como que yo veo que todo el mundo se va al fútbol y nadie se va al torneo de charros, hay torneos, hay campeonatos, cómo se define esto de saber que es un deporte nacional. Déjame antes de contestar esa pregunta, Agradecerle a Michelle que tenga ganas de practicar también la charrería. Todos los que somos mexicanos somos un poco de charros. Tenemos esa esencia. Tú sabes que el día 15 de septiembre, el 20 de noviembre, por la fecha buscamos traer la indumentaria, buscamos el sombrero, buscamos el moño. Y eso es muy bonito. En, en, en tu ramo, en el lado de la mujer, se llama Escaramuceras. Y son ocho las niñas que tienen que competir en ese grupo. Es muy interesante, son muy disciplinadas, son unas mujeres muy comprometidas. Actúan y tienen un reglamento, y tenemos campeonas nacionales. El día de hoy, con orgullo lo digo, las campeonas nacionales son del Distrito Federal. Escaramuza, Rancho San José. Eso es padrísimo que tengamos la oportunidad. Ya anteriormente había sido Escaramuza campeona la charra del Pedregal, que nos permite tener una continuidad y un orgullo del trabajo de la mujer. Los charros no lastimamos los animales, Michelle. Nosotros usamos todo lo que nos permite la indumentaria para poder pasar. Los animales, ¿sabes cómo aprenden? Aprende de una forma repetitiva. La gente que le pega a un animal no, no, es, 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 es peor de animal. No tiene conciencia. Nosotros buscamos enseñar a los animales a través de trabajo. El caballo aprende actitudes de repetir, repetir, repetir toda la serie de movimientos. Y yo voy a hacer un compromiso después, ahorita contigo, Javier, y con la gente de la secundaria, para que hagamos una charreada y los invitemos. Ellos están en la demarcación política, en el lienzo que yo pertenezco. ¿eh? Gustavo Madero, hay dos lienzos charros, que es el rancho grande de la villa, de mucha tradición, un lienzo con mucha historia. Y un lienzo que se llama La Ciudad de Charos, Carlos Rincón Gallardo, a la cual yo tengo el honor de pertenecer, tengo el honor de haber sido ya presidente, estamos en el bosque de Aragón, invitar a la gente, a todo tu público, que busque los espacios, y yo me comprometo, tengo un presidente joven que... No me va a dejar que es Edgar Viñuela, un hombre que tiene un excelente deportista, que va a voltear a ver esto de los espacios de las secundarias para que vayan y tengan un lugar más de conocimiento familiar, esparcimiento. Oiga, pues vamos a darle un aplauso muy fuerte a Sergio porque ha sido una invitación maravillosa el día de hoy. Tenemos un invitado súper generoso y aparte espero que haya una respuesta súper favorable yo sé que ahí en las secundarias ya se están apuntando ya están sonando los teléfonos para ver cuándo pueden venir a participar en esta charreada didáctica que podemos decir para que los chicos y chicas que nos están viendo y bueno y todos los que quieran participar nos vayamos adentrando mucho más en estas artes y en este oficio del ser charro entonces Sergio me contabas la federación ¿Eh? ¿Cuántos charros hay en México y cómo es esto del deporte? ¿Cómo se gana el campeonato nacional de charros? Muy breve. Tenemos una federación mexicana de charrería con presencia en los 32 estados de la República Mexicana. Hay charrería en todo el país, pero lo más bonito. Tenemos charrería en los Estados Unidos también. Tenemos en tres estados de la Unión Americana la participación de nuestros paisanos, gente mexicana que por cuestiones de trabajo ha ido allá, pero la raíz no la pierde. ¿Cómo llega a ser campeón nacional? El día de hoy los campeones nacionales es Hacienda de Triana Jalisco Como te lo dije, la escaramuza campeona Las mujeres de Rancho San José Y nuestro campeón nacional de charro completo Que ejecuta siete de las suertes Es José Andrés Aceves Cariñosamente le decimos Chiringas Es un niño joven, orgullo de Jalisco Hijo de un gran campeón De don Andrés Aceves, su mamá Marisabel Aceves Son gente muy Dada arraigada a la tradición y al campo ¿Cómo eres campeón nacional? Tenemos una serie de selectivos Campeonato Estatal, segunda fase, de ahí pasas directo al Campeonato Nacional y compites. Este año fuimos porque tomé parte de en, el, en un equipo compitiendo con mi casa. Fuimos 126 representativos. De esos 126, después de una serie de semifinales, finales, salieron los tres campeones de las distintas categorías, que nos permite pues tenerle darle la difusión en todos los estados, en la mayoría de los municipios de nuestro país. Si no se tiene un lienzo charro, sí si se tiene un ruedo. Pues bueno, ya sabemos ahora muchísimas cosas acerca de la charrería mexicana. Ya casi nos vamos, chavos, chicas que nos están viendo en sus escuelas, pero antes, la revancha, la última revancha y la última oportunidad de la 16 para ver cuántos puntos se van a llevar el día de hoy. Antes que nada, Mario, a ver, acércate ahí en el micrófono, recuperen 10 puntos, chavos, díganme tres suertes de la charrería mexicana. Una, dos y tres. Ni modo, chavos, se quedaron sin su boleto para ir a la charreada, ¿no? A ustedes les vamos a cobrar para que aprendan y entonces, para aprendan a estar más atentos, ¿no? Mario, cuéntanos. Viene la revancha, Javier. Están segurísimos que van a hacer la mejor escuela que baile en el segundo intento. Y dice, ellos, ellos quieren, quieren danzar como Tlataní Azteca. Ellos quieren danzar como tlatanías te. Primero los pies, penacho después. Y danzale, danzale, danzale bien. Un aplauso para ellos, por favor. que ver En las preguntas tenemos una pendiente que contesten. Hasta ahorita llegan cuatro buenas de cinco. Vamos a ver qué tal les va. Y recuerden que pueden ver el marcador por medio de la, del Facebook que es de GES Media Educativa. Y bueno. Recuerden que todo esto es esta parte del programa. Puede ir hasta su escuela si ustedes nos invitan y nos pueden contactar en los siguientes números: 55 54 50 40 o el 56 59 37 85. O bien mandarnos un correo electrónico a info arroba la Info arroba la Javier, regresamos contigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya casi nos vamos. Vamos a despedir a nuestro invitado de hoy. Sergio Cuevas de la Federación Nacional de Charrería, perdón, la Federación Mexicana de Charrería. Sergio, un orgullo, un gusto de veras que nos hayan hecho el favor de acompañarnos en el programa. Mándale, por favor, un abrazo muy fuerte a tu presidente. No, estamos entradísimos con esta invitación que nos hiciste. Las niñas quieren ir, los niños quieren saber más acerca de nuestro deporte nacional. Pero dinos, eh, eh, por último, Sergio, ¿dónde podemos visitarlos? En este Palacio de la Charrería, que es un espacio hermosísimo, ubicado en el centro de la ciudad. Si tienen acceso los chicos, ¿qué horarios tienen? ¿O cómo pueden ustedes contactarlos? O alguien que esté interesado en acercarse al deporte, ¿dónde puede buscar más informes, Sergio? Con todo gusto. La Colonia Centro, tenemos un museo que es gratuito, abierto para todos, nos importa mucho que la gente vaya, que conozca nuestros, eh, todos nuestros antecedentes, nuestro pasado y lo que buscamos también de la charrería, tenemos la fortuna de que la gente que llega se va feliz y hacer el compromiso, te invitamos, queremos que vayas y que grabes, que les muestres la casa y que después las escuelas asistan, que asistan a los lienzos charros, los invitamos a ese sentido. Pues a mí me parece que es un compromiso más ¿Sí? que vamos a adoptar, vamos a tratar de hacer un sí, programa no. didáctico con las escuelas para que podamos hacer estas jornadas didácticas de aprendizaje sobre el deporte nacional, no eh, parece que Mario nos tiene una sorpresa, así que vamos a regresar un pequeño minutito con Gali, Gali, Galicia, a ver Mario, que nos tienes de esta 16. ¿A quién están reclamando los chicos es que no han podido mandar saludos, así es que… ¿A dónde van a mandar salió los chicos? A mi papá Bricio, y a mi mamá. A mi mamá Susana y a mi amigo Fernando. A la licenciada Guadu Guadalupe de la Paz Sánchez Gutiérrez, este, nuestra directora, y a Guadalupe Martínez Castañón, mi novia. A mi, a mi mamá Jasmine y a mi papá Víctor. Perfecto. Pues bien, esos fueron los saludos. Ya vimos que hasta la novia saludaron, Javier. <laughs> Regresamos contigo para cerrar el programa. Nos oh, vemos la próxima no, no semana. Que salude Michelle también, porque Michelle está aquí sí. con sí. nosotros y a lo mejor quiere mandar a saludar a su novio. <laughs> no, pues eh, creo que sí. <laughs> este, pues yo quiero mandar un saludo a la maestra este, Silvia de la Luz Rojas, que es nuestra... Este maestra de español, que creo que es una mujer muy preparada y sinceramente es a quien más yo admiro de esa escuela. Bueno niños barberos, ¿no? no va a haber puntos más en este día, aunque manden a saludar a todos sus maestros y a todos sus directores, van a tener que pasar estudiando y estudiando cerca del deporte nacional, de la charrería que hoy fue el tema que nos visitó de Sergio Cuevas, que nos hizo favor de venirnos a explicar todo este fascinante mundo del oficio de ser charro. Yo soy Javier Chincoya, los veo la próxima semana en un programa más de este fabuloso programa, Identidad. No, desde el corazón de la Ciudad de México, chicos, arre, nos vemos la semana que entra.